Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Nice. Good evening. Nice to see you one more time. So welcome to the class. Thank you for being on time and thank you for your cameras as well. So nice. Let me see right here. Yeah, right here. So let's start. Okay, so let's see. Gisela Emperatriz, how are you, Gisela? It's okay. I'm okay. Okay, I'm okay. I'm okay, perfect. Let's see, Ariela Abigail, what about you? How are you? I'm ready for class. I'm ready for the class. Perfect. I'm ready for the class. Santos Carlos, what about you? How are you? I good. Okay, you are good. Okay, perfect. And the last one, Jorge Alberto. So how are you, Jorge? You are on mute, Jorge. I am tired, teacher. Oh my goodness, why you are tired? My goodness. So because of your job? Because of the work. Okay, because of the work, because of my job, por mi trabajo, right? Because of my job. Okay, nice. Okay, Marlon Jose. Marlon, what day is today, Marlon? Hi, today is Thursday. Okay, nice. Today is Thursday, right? Thursday, TH. Dijimos ayer que las TH, la forma de hacer esa pronunciación, right? Thursday, okay, Thursday. Very good, nice. Let's see, Marixa Elizabeth, what's today's date? Thursday, July 7th. Mm? And the year? Perdón, me preguntó qué día es hoy. Yeah, what's today's date? Oh, ¿cómo estuvo mi día? No, what's a today date? Uh-huh. What's today date? ¿Qué día es hoy? La fecha. Uh-huh, your answer? Ah, okay. Thursday, July 7th. The year? Oh, ahí los números no me los puedo, perdón. Okay, no problem, Marixa, okay. No problem. Thank you. Let's see, le vamos a pedir que le ayude, vamos a ver. Ayúdele, Jennifer, Tatiana, what's a today date? No sé si es Tuesday, no, perdón. Tuesday, Tuesday es martes, Tuesday. Uh-huh. No es, es, no sé qué, cómo se dice el jueves. Ok, Sofía Michelle le va a ayudar, no se preocupe, Tatiana. Go ahead, Sofía Michelle. Today is Thursday, July 7th, 2022. Ok, perfect, very nice, very good, ok. Yeah, today is Thursday, no me diga Tuesday, ¿verdad? Tuesday dijimos que era martes, right? Thursday, Thursday, July 7th. 2022 or 2022. Okay, perfect, very nice. Okay, so let's start. Like always, you know that I have to pass the attendance, right? So that is something that we do every single day at the beginning and at the end. So let me search right here for the list. Buscar la lista. Let's see, my goodness.
Okay, I do have the list right here. Please let me know, right? Ya sabe cómo contestar. So let me know if you are here. Ariel Abigail. Present to hear. Okay, Carlos Edgardo. I'm here. Nice. Cecilia Noemi. I'm here. Nice. Claudia Esmeralda. Present. Thank you. Dalia Margarita. Present. Nice. Edwin Edgardo. It's me. QLC Patricia. Present, teacher. Okay, very good. Eric Omar. Present, teacher. Solo nice. Quería consultarle. Dice que en este momento estoy en el trabajo, por eso no puedo encender la. Okay, la Eric. Cámara. No problem, Eric. Okay, no problem. Go ahead. No problem. So nice. Gisela Emperatriz. Present. Nice, thank you. Ivan Alexander. Present, miss. Thank you, sir. Jennifer Tatiana. Present. Nice. Jessica Sarai. Present. Thank you. Jorge Alberto. Present, teacher. Nice. Jose Alexander. Jose Alexander. No está. Okay. So Carla Lisette. Carla Lisette Martinez. No está. Carla Stephanie. I'm here, teacher. Thank you. Catherine Judith. Present. Thank you, Catherine. We missed you yesterday, right? Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Nice. Marixa Elizabeth. Present. Nice. Marlon Jose. Present. Perfect. Nelson Rodimiro. I'm here, Lisa. Thank you. Rosa Karina. Rosa Karina. Rosa Karina no está. Santos Carlos. Present, teacher. Nice. Sara Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofia Michelle. Present. Nice. Toyita Eunice. Present, teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Nice. Zulma, Zulma Mercedes. I'm here. I'm here, right? I'm here. I'm very here. Nice. Okay. Perfect. Here, here. Okay, here. Very good. Very nice. Thank you for the attendance. And you know that we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So, nice. Let's see, let me share the screen. Did you remember what was the topic from yesterday? ¿Quién se acuerda de qué es lo que estuvimos hablando el día de ayer? Regular verb and irregular verb. Ah, okay, very nice. Regular verbs and irregular verbs, okay? So what else? What else? ¿Quién más recuerda qué mencionamos ayer que haya tomado sus anotaciones? El presente simple. Ah, okay. Present simple, right? Simple present. Las reglas de las terceras personas. Okay, the third person rules, okay? Ya vamos a ver eso de las rules, okay? Las rules para las terceras personas, okay? So, nice. Let's see. Are you able to see the screen, right? ¿Sí logran ver mi pantalla? Yes. Yes.
Okay, perfect, nice. So we mentioned this part, the simple present. Vamos a ver, Carla Stephanie Rivera, when we are going to use the simple present, did you remember when we are going to use the simple present? Yes, actividades que hacemos constantemente. Okay, perfect. For example, okay. I brush my teeth every day. Okay, perfect. Okay, I brush my teeth every day. Okay, Elsie Patricia, tell us. Everyday activities. Everyday activities. Okay, very nice. Okay, everyday activities. What else? ¿Qué más mencionamos ayer? Okay, nadie, nadie más. Preguntamos si no hay voluntarios. Simple present statements. Okay, simple present statements. Okay, dijimos que besides everyday activities, routine activities, actions that we do every single day, every single week, every single month, every single year, right? So repetitive activities, something that you do constantly, okay? So we have the subjects, okay? Which subjects do you remember? Let's see, Cecilia Noemi, tell us the subjects in English, the ones that you remember, please. No entendí, teacher. Los subjects, los sujetos en inglés, ¿cuáles recuerdas, Cecilia, Noemi? I, you, he, she, we, they. Okay, perfect. Okay, those are the subjects, right? I, you, he, she, it, we, they. Okay, esos son los sujetos, right? Eso ya está claro. Okay, nice. We have an auxiliary, okay? We have an auxiliary that we mentioned yesterday that we are going to use in the simple present. Mencionamos un auxiliar. ¿Quién sabe cuál es el auxiliar que usamos en el presente simple? ¿Dicho que se acuerden para hacer de la tarde? ¿ING? ¿Quién? Have, do, go. No, pero have, do. Ok, do and don't. Ok, que nosotros dijimos que yo digo, I do my homework. I don't. Ok, yo, él no hace, ok. He doesn't do the homework, okay? We have done and we have doesn't, okay? So, José Alexander, ¿cómo dijimos que se llamaba esta comita que tenemos acá en las contractions? Apóstrofe. Perfect, apóstrofe, okay? Apóstrofe en español, apóstrofe in English, okay? So that would be an apostrophe, okay? And let's see, vamos a preguntarle a Luis Eduardo, when we are going to use contractions, did you remember that I told you something? ¿Cómo se usa eso de la contraction? ¿Cuándo la uso? ¿Cuándo no la uso? ¿Qué dijimos, Luis? Este, mencionó de que para algo formal debería de usarse el do not o does not. Y para algo informal, como entre amigos, una plática, conversación informal, se usa el don't y el doesn't. Okay, thank you, Luis Eduardo. Very nice. What else? Carlos Edgardo, ¿qué más dijimos de las contractions? Cuando se habla es recomendable hacerlo contractado para más rápido, pero cuando se escribe, es mejor hacerlo de forma completa.
Perfect, ok, nice. Ya veo que sí revisan sus anotaciones, ¿verdad? Muy bien. Ya, yeah, cuando usted está hablando, use las contractions, right? Jessica, se le activa ahí el micrófono, por favor, tenga cuidado. Jessica, estará ahí. Ajá, dijimos, right, que cuando yo hablo, mejor uso contractions, right? Para sonar más rápido, más fluido, más veloz, right? So, yo prefiero decir, I don't like coffee. Que yo digo, I do not like coffee. Pero cuando escribo, es mejor tener la full form, right? Porque si yo empiezo a hacer un montón de contractions, tiende a verse algo informal. José Alexander, go ahead. I have a question. Go ahead with your question. What is the difference between make and between do? Repeat it one more time, your question, casi no le escuché bien. What is the difference between make and do? What is the difference between you and which one? No. Made and do. Que casi no se le escucha. Made del mes de mayo, June. José Alexander. No sé si me escribió acá en el chat. Make and do. Ah, ok. Make and do. Los dos son hacer. Ok. Verbo hacer y el verbo hacer. Ok, la diferencia, esto ustedes lo van a ver más adelante y solo le voy a adelantar una parte porque no le voy a mencionar todo porque no es la clase de make and do, pero la diferencia va a ser en algunas acciones. Yo digo, I do my homework, I make a dinner, ok, yo hago la tarea, yo hago la cena, ok, hay como unas acciones en específicos en las cuales yo voy a usar make y en las cuales yo voy a usar do. La traducción al español para nosotros es exactamente la misma, hacer, hacer, ¿ok? Pero más adelante ustedes van a ver en qué acciones yo voy a usar el do y en cuáles acciones yo voy a usar el make. Ahorita el ejemplo que le doy, I do my homework, I make dinner, ok, so yo hago mi tarea, yo hago la cena, o I make lunch, yo hago el almuerzo, ok, so thank you, José Alexander, so let's continue, ok, vamos a avanzar porque tenemos que avanzar en esto, ok, we have, aquí creo que fue donde nos quedamos, right, donde dijimos que el verbo cambia para las terceras personas. Yo dije que para un, yo digo I have, pero para un él, un ella, has, do, does, ok, go, go, ghost, ok, y creo que por aquí nos quedamos, right, sí, este no lo logramos resolver, acá nos quedamos, vamos a tratar de hacerlo un poco rápido porque necesito que avancemos y salgamos de acá. Ok, let's see. Exercise B. It says Ashley. It's talking about her family and her friend Jason. Complete the sentence, then compare with a partner. Ok, solo vamos a hacer así. Vamos a ver aleatoriamente aquí la suerte que le toque a usted. Vamos a ver. Number one, Zulma Mercedes. Go ahead. Empiece con el número uno. Hasta donde yo le avise. My power has a house in the summer. Okay. My mom and dad go downtown to work. Okay, perfect. Thank you. Okay, my parents. Mis padres no es uno, son dos. My parents have, como este sería como un they, el verbo no cambia, right? Have a house in the suburbs. My mom and dad, mi mamá y mi papá, ok, son dos, ok. Go, ok, go downtown to work. Continue, Toyita, Eunice, continue right here. My parents are very, very busy, so I do a lot of work at home. Thank you. My parents are very busy. Ok, mire acá. Sí, ahí dice busy, pero no se pronuncia así, ok.
traiga y recuerde esa palabra, busy, ocupado. Usted me dice, mire, es que ahorita estoy bien ocupado. Ok, I'm really busy. Así me puede decir usted. I'm really busy. Estoy así, haciendo un montón de cosas, right? No me vaya a decir busy, me va a decir busy, ok? My parents are very busy, so I do a lot of work at home, ok? El verbo I. Entonces, el verbo no cambia. Nice. Let's see, continue. With the number two, let's see, Dalia, Margarita, go ahead with the number two, please. My brother doesn't fly with us. He has apartment in the city. Okay, thank you. My brother doesn't. Oiga la pronunciación. Doesn't. Okay. Doesn't, que está contractado, right? Does not sería la full form, pero acá dice doesn't. My brother doesn't live, ok? Live, no live. Live es otro verbo, ok? El vida, live. Este es vivir, live with us. Us. ¿Qué es esto de us? Nosotros. Muy bien. Mi hermano no vive con nosotros, ¿ok? He has, él tiene, right? He has an apartment in the city. Apartment. Escuche, apartment. Nosotros, como tenemos el español, tendemos a leer apartamento, ¿verdad? Porque así lo vemos, apartamento, pero ahí no dice apartamento en español, es en inglés, apartment, ¿ok? No me diga apartamen, alguien lo ha escuchado que dice apartament, no, apartment, ¿ok? Apartment in the city. Let's see, continue, let's see, Catherine Judith, continue, please. He goes to school a day and he does office work at night. Okay, perfect, very nice. Okay, he goes, tercera persona, ¿verdad? He goes to school all day and he does, okay? And he does office work at night. ¿Qué es office work at night? Trabaja en la oficina en la noche. Trabajo okay, él noche. Trabaja en la noche en la oficina. Trabajo de oficina. Él hace trabajo de oficina. ¿Qué es? No sabemos, pero hace trabajo de oficina por la noche, right? Nice. Linda Beatriz, continue with the number three, please. I have a new friend. His name is Jason. We go to the same school and sometimes we do our homework together. Okay, very nice, very good. I have, okay, I have a new friend. Yo tengo un nuevo amigo. I have a new friend. His name is Jason, okay? His name is Jason. We go, okay, to the same school. Nosotros vamos a la misma escuela. And sometimes, sometimes, ok, la palabra se escribe sometimes, right, pero no se dice así, ok, no se va a leer como lo vemos, porque lo tendemos a leer porque así es en español, usted ve el español y lo lee, right, pero esto no es Spanish, right, this is English, even though it says right there, sometimes, usted va a decir sometimes, right, and sometimes we do our homework together, ok, y algunas veces nosotros hacemos las tareas juntos. Ok, very nice. Questions, ¿estamos bien acá? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna palabra que usted no haya captado? ¿Una palabra o algo? ¿Estamos bien? Ok, so let's move on. Ok, let's move on to the last. I'm sorry, ¿alguien preguntó? No. Okay, so let's see. We have another conversation right here. I get up at noon, okay? I get up at noon. Yo me levanto tarde.
Ok, noon, noon. ¿Qué es esto de noon? Mediodía. Mediodía, very nice. Yo me levanto mediodía. Al mediodía. De esas personas que tienen el arte de dormir hasta las 10, 12 de la mediodía, right? Increíble, pero cierto, existen, ok? I get up at noon, ok? So this is a conversation between Jack and Amy, ok? Jack and Amy. So let's see, I'm going to read the conversation just one time, ok? Si se fijan, vamos ya un poquito más rápido porque tenemos que avanzar, ok? El día de ahora, now it's not Friday, right? So yo pensaba todo el día que ahora era miércoles, no sé por qué. He andado sintiendo y pensando que ahora es miércoles, ya les iba a decir mañana, y no, ahora es jueves, ¿verdad? Entonces mañana no hay clase, ¿ok? So we have to complete at least section one, la unidad uno, por lo menos tenemos que terminar ahora, ¿ok? So I'm going to read just one time, ¿ok? Be careful and listen to the pronunciation of some of the words right here. So it says, let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Saturdays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. So, do we have new words? ¿Hay alguna palabra que no comprenda usted? Que diga esa palabra, no sé qué es. No. What is the meaning of then? Okay. What is the meaning of? What is the meaning of? Then. Then. Este acá, right? Do you eat breakfast then? Ah, okay. Ese then es como entonces, okay? Acá esta es una pregunta. ¿Desayunas? O sea, porque como él está diciendo que se levanta a la mediodía. Entonces, o sea, a la mediodía es como, híjole. Entonces viene y le pregunta, ¿y desayunas tú entonces? Le dice, porque pues sí, desayuno a la una ya no es desayuno, ¿va? Nosotros, para nosotros ya es un almuerzo. Entonces acá él está preguntando, ¿verdad? O, bueno, Amy le está preguntando a él, y entonces, o sea, tomas desayuno, then. Entonces es como, entonces desayunas tú. Pregunta, eso es lo que se refiere, es then, es como. Thank you, teacher. Nice. Alguien más creo que preguntó algo. What is the meaning serves? They serve. They serve. Okay. Ese es el verbo servir. Como viene ella y lo está citando en ese restaurante que está ahí. ¿Por qué? Le dice, nos vemos en este restaurante a la una. Le dice, ellos sirven desayunos todo el día. O sea, acuérdense que van a llegar a la una, están citándose a la una, o sea, y van a ir a preguntar por desayuno. O sea, ya hay lugares donde a las 11 ya no le venden desayuno. Entonces acá, por eso van a ir a este restaurante, porque ellos sirven desayuno todo el día. Entonces, they serve. Nice. Do we have any other question? ¿Alguna otra palabra que usted tenga la duda por ahí? No? Okay, so let's see. Vamos a hacer algo. Fíjense que tal, no sé si ya lo han hecho en el módulo anterior, no sé si lo logremos, espero que sí. Vamos a trabajar en pareja, ¿ok? En pareja, no sé usted con quién. Voy a crear los grupos acá, voy a hacer las parejitas y fíjense bien qué es lo que me va a hacer usted. Primero, va a tener 4 minutos. En esos 4 minutos, usted
Decide, ahí no importa si queda niña con niña, niño, 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 niña, no importa. Lo que sea, lo con quien le toque trabajar, uno de los dos es, va a decidir que va a ser Jack y el otro va a ser, sería Amy, right? So, sí, ahí Lake and Noom sería el mismo contexto, correcto, José. Tarde, mediodía, ok. So, entonces con la persona que a usted le toque, ¿qué es lo que va a hacer? Déjeme, le voy a tomar una captura acá para podérselas enviar en caso que usted no tenga el manual ahí a la mano, ok. So, les voy a mandar al grupo, si alguien, no sé si han escrito recientemente al grupo, si no alguien, hágame el favor ahí de señalar el grupo, porque aquí entre tantos grupos que... Ah, sí, aquí está. So, les voy a mandar esto. Fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con la pareja que a usted le toque, usted va a poder hacer una práctica nada más. Usted diga, vaya, sé tú Jack y yo voy a hacer Amy. Practiquemos. Practica una vez. Cuando ya haya practicado una vez, ¿qué va a hacer usted? Van a grabar esta conversación. ¿Y cómo la vamos a grabar? Bien fácil, como una nota de WhatsApp, ¿ok? Espero que les funcione. A algunos tal vez se les va a complicar si no lo han hecho anteriormente, pero trate de ser creativo, ¿ok? Para eso me van a mandar un solo audio, no me van a mandar dos, me van a mandar uno solo. En la pareja uno le dice, vaya, vos tenés el teléfono, vaya, grabá. Y hablemos y hagamos la conversación. Y cuando lo tenga, me van a mandar la nota de voz al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. No sé si está clara la indicación. Sí. Ok. Sí, ahí sí, vean sí, ustedes, sí. Los que están en computadora se les hace aún más fácil porque tienen el teléfono libre. Los que hay algunos que tal vez están usando el teléfono para esta reunión, pero espero que el otro tal vez no, y ahí le dé la opción de hacer la grabación. Bien, déjenme crear los grupos acá, las parejitas. El sistema las hace aleatoriamente, ¿ok? Yo no puedo unir pareja unir a alguien con alguien. No, es que yo quiero estar con fulano. No se puede, ¿ok? Deje ver, quedan, va a quedar un grupo de tres, una pareja de tres, porque no hay otra pareja, entonces ahí entre los tres, Jorge Alberto, Katherine y Marixa quedan juntos, ok, ahí entre los tres decidan, ahí se dividen un pedacito cada uno, luego los demás, todos quedan en pareja. ¿Ok? Son 4 minutos, 2 minutos para practicar, 2 minutos para grabar y me lo mandan al grupo de WhatsApp. ¿Ok? No me interesa tanto el nombre. Ay, es que soy fulano. No, a mí me interesa escucharlo y que usted se escuche usted hablando inglés. ¿Ok? Y practicando. Ah, ¿estamos bien? ¿Está clara la indicación? Yes. Va, vamos a ver cómo nos va. Me voy a meter ahí a un par de grupos, a un par de salitas, a ver cómo les va. Cualquier cosa, pues me indican, pero traten de hacerlo. Es una muy bonita práctica. No sé si ya lo han hecho anteriormente, pero en esta clase, en este módulo, lo vamos a hacer varias veces, a modo que usted se escuche, usted también. Bien, Iván. Ok, estoy queriendo entender lo que usted acaba de decir. ¿Quiere que nosotros nos grabemos ocupando sí. el móvil? Sí, no si ocupando usted... la plataforma. Exacto. Y solo es que mandarle el audio. Me van a mandar una, como que me mande un mensaje de voz, de WhatsApp. Me lo va a mandar al grupo de WhatsApp. Ok, usted y su pareja van a grabar esa conversación. Uno va a ser Jack, el otro va a ser Amy. Usted va a leer. Y lo que están leyendo lo están grabando y cuando lo hayan terminado me lo mandan al grupo de WhatsApp. ¿Estamos bien, Iván? Sí, o sea, sí le puedo entender, pero ¿cómo? Ok, sí,
Está bien, no hay problema. Ahí vean, uno de los dos tiene que tener un dispositivo libre, un teléfono para hacer como una nota de WhatsApp. No le digo que busque una aplicación y busque un y lo edite. No, solo es una nota de voz. Como que usted me mande a decir, mire, fíjese que tal cosa, en un audio. Así de fácil, ¿ok? So, let's do it, ¿ok? So, tenemos 4 minutos, al caso 5, ¿ok? Así que aproveche el tiempo cuando llegue con la pareja y dígale, tú eres fulano, yo soy mengano, y practiquemos y grabemos, ¿ok? Let's do it right now. Vaya. Practicamos primero y después grabamos. Yo pienso que, de sí, que como solo son 4 minutos, quizás es de ir leyendo y usted de una vez grabe, porque el tiempo se va corriendo, porque solo son 4 minutos. Entonces, porque no hay chance de practicar, a menos que comencemos una estrofa cada uno y ya. Vaya, comience usted, Jorge, y después Katherine, y por último yo, para tener la experiencia de leer. Vaya. Let's go to the park on Sunday. Permítame. Vamos a contar hasta 3 para poder grabar. Bueno, tal vez se pueda escuchar. Le voy a dar volumen. Bueno, 1, 2, 3, ya. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sir, I have breakfast every day. Then let's meet and this restaurant at 1 o'clock. They serve brisket all day. Let's go to the park on Sunday. Continuation. Jorge. ¿Lo vamos a grabar de nuevo? No, o sea, que siga la grabación, que como todavía tenemos tiempo, continuemos la conversación. Ah, okay. Está bien. Uh-huh. Voy a continuar a grabar. Vaya. Esta vez sería Maritza primero. Ok, let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on the weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that early on Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Vale, entonces hasta ahí. Envíelo al grupo, Katherine. Gracias, Katherine. Bueno. Un placer trabajar con ustedes, compañeras. Gracias. Bueno, gracias igual. Gracias. Vamos a escucharlo. Ah, sí, lo vamos a escuchar, a ver. Esta vez sería Marita primero.
No sé por qué nos escucho ahí. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sir, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Ok, welcome back. ¿Cómo les fue? Creo que ya recibí varios, no los he escuchado todos los audios, pero de tarea en el fin de semana, escuche los audios, el suyo y el de sus compañeros, y trate ahí de, ahí, aquí todavía están enviando algunos. No sé si todos ya lo enviaron, pero espero les haya gustado esta práctica, si alguna vez usted ya se había escuchado, y si no, pues hoy es cuando usted tiene que escuchar usted cómo pronuncia las palabras. Hay algunas de estas conversaciones que están ahí en la plataforma y están con audio, si usted puede escucharlos, ¿ok? So, no sé qué les pareció, Luis Eduardo, no sé si tiene alguna duda, pregunta, comentario.
Sí, teacher, un comentario. Fíjese que en mi caso me tocó con Sara Elizabeth Sarabia. Tuvimos un problema. Ella dice que no puede conectarse con la computadora, se tenía que conectar con el celular. En mi caso, yo estoy con la computadora, pero el sonido de la computadora no me funciona. En razón de ello, tengo mi audífono. Entonces, al momento de grabar, yo tenía que grabar con mi celular, porque ella estaba con su celular, pero la conversación solo se escuchaba a mi persona. No se escuchó a ella. Ah, ok. No se preocupe, Luis. Okay. No se preocupe. A veces va a pasar eso, ¿ok? Okay. Siempre a veces está que los dos están en el teléfono y no graba audio si están en la reunión de Zoom. Entonces, son cosas que van a pasar, pero no se preocupe, Luis. Usted okay, sé teacher. Que hicieron la práctica y, correcto. Y eso es lo importante. O sea, más que si está o no está el audio ahí, no, a mí lo que me interesa es que usted practique, que usted trate la manera de hacer la pronunciación lo más bonito, decir, ay, me estoy grabando, tengo que ponerle pilas a eso, ¿verdad? No puedo pronunciar mal, o sea, esa es la idea, que usted de una o de otra manera se esfuerce por hacer una pronunciación lo más perfecta, ¿verdad? Como le digo, más adelante vamos a hacer otro, vamos a volver a hacer otros equipos y vamos a crear otra vez y vamos a ver, ¿ok? So, de tarea, usted en el fin de semana, en vez de ir escuchando ahí el perreo intenso en los audífonos cuando va de camino al trabajo, póngale play a todos esos voice notes que han mandado los compañeros y vaya escuchando y diga, ve, aquí dijo late y no se dice late, se dice late. Ah, ve, aquí dijo breakfast y yo dije de otra forma. Esa es la idea, ¿ok? Los pocos que he escuchado acá, vean acá, but, no me digan but, ¿ok? But, esta es la pronunciación, but, ¿ok? Afternoon, ¿ok? Afternoon. What else? Get up, ¿ok? Levantarme, get up. Noon. Restaurant, ¿ok? Nosotros tendemos a decir restaurante, pero es que no es español, ¿right? Restaurant. Gisela. Eso de tarde es later o late, como dijo. Late. I sleep late. Late, okay, late. All day, restaurant, let's meet, okay? So, por cuestión de tiempo, tenemos que continuar, okay? So, we have the simple present questions, okay? So, vamos con preguntas en el presente simple. Anote, el auxiliar que vamos a ocupar para pregunta es el do y el does. The auxiliary that we are going to use for the questions in the simple present will be do and does, okay? Do and does, okay? Son los auxiliares que yo voy a utilizar para formular preguntas en el presente simple, okay? Do and does, okay? So let's read the examples that we have right here. Nelson, Pineda, ayúdeme con la primera pregunta y respuesta, please. Hey, teacher. Do you get up early? No, I get up late. Perfect. Mire, do you get up early? No, I get up late, okay? El do va a ser para todos los sujetos menos un he, menos un she y menos un it, que ya sabemos que es la tercera persona, ¿ok? El does va a ser para un he, un she, un it. Si no es ni he, ni she, ni it, va a ser do para todos los demás sujetos. No me vaya a decir do she, eso no existe, ¿ok? Do he, no, does he and does she, ok. Esa es la forma correcta de los auxiliares, ok. Vamos a ver, Gisela, Emperatriz, help us with the second question and the answer, please.
La de what time o does. Does he have lunch at now? No. He eats lunch at 1 o'clock. Thank you. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock, okay? Does, ya dijimos que es el auxiliar para tercera persona para formular una pregunta. Veamos el último ejemplo. Ayúdeme, por favor, Edwin Edgardo. Question and answer. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Perfect. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Ok, estas serían las preguntas del presente simple con los auxiliares. Ok, preguntas del presente simple siempre van encaminadas a rutinas diarias. Te levantas temprano, comes al mediodía, vas a trabajar, manejas al trabajo, cosas repetitivas que se hacen constantemente. Ok, also we have the WH questions, ok, más adelante vamos a ver más sobre las WH questions, pero tal vez algunos ya habían escuchado eso de WH questions, right? So las WH questions se llaman WH, doble H, porque normalmente, miren, la palabra siempre va a empezar con una WH, miren, WH. Las WH questions hay varias, no solo son estos tres que tenemos aquí. Ok, Elsie, no problem. So, las WH questions se llaman WH questions una vez más. Mañana, el lunes, le voy a preguntar por qué se llaman WH questions. They are called WH questions because normally they start with a WH. Ok, casi siempre empiezan con una WH. Y estas también se llaman information questions. Preguntas de información, okay? Information questions. So we have question number one. Vamos a ver quién no le hemos preguntado. Leticia, léame la primera que está por acá, por favor. What? Question what and answer. What time do you get up? At 10 o'clock. Thank you. What time do you get up? At 10 o'clock. Very nice. Jocelyn, Yvette, continue with the next one. What time do is he have lunch? At 1 o'clock. Okay, thank you. What time does? Okay, no me diga does. Okay, does. What time does he have lunch? Okay. At 1 o'clock, ok. Acá en esta pregunta sucede algo. Ponga atención que esto es bien importante que le quede clarísimo, ok. Fíjese bien en una pregunta porque alguien me va a decir, mire, y que no dijimos que para un he no se dice have, sino que se dice has. Usted nos acaba de decir que yo digo I have, pero digo he has. ¿Y aquí qué pasó? Ah, esta es una pregunta. Grábese eso en, esto en su mente y en su corazón. Cuando usted tiene un auxiliar, el verbo no cambia. Anote esto. Cuando usted tiene un auxiliar, el verbo no cambia. Así sea primera persona, tercera persona, Chepe, Juan, María, lo que sea, el verbo no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque tengo un auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar acá en esta pregunta? Does. Do and does son auxiliares para el presente simple para formular pregunta. Lo acabo de mencionar. Entonces, cuando yo en la pregunta tengo un auxiliar, el verbo no cambia. ¿Ok? El verbo va a cambiar si es una oración positiva. Pero si es una oración negativa o pregunta, no cambia el verbo porque existe un auxiliar. ¿Está clara esa parte? Más o menos. Lo vamos a volver a mencionar el día lunes. No se me vaya a preocupar. ¿Ok? Lo vamos a mencionar una vez más. The last question says, when do they drive to work? Every day. ¿Ok? El what es qué.
Ok, el when es cuando. Y hay más WH questions. La otra semana les voy a traer los demás porque está el how, what, which, whose, where, went. Very nice, Elsie. Hay más, ok. So, por cuestión de tiempo, vamos a quedarnos por acá. Habría que completar el do y el does. Por aquí vamos a empezar el lunes. Terminamos con la lectura del que tenemos acá. Y tenemos que iniciar, ok, la section number 2 y la sección 3 la otra semana. Normalmente la semana 1 siempre hay un atraso porque pues el primer día es prácticamente de presentación, el segundo día estamos arrancando y eso, pero tenemos que ir al día, ok, tanto ustedes en la plataforma como yo en esta sesión debo de tratar de ir al día con ustedes, ok, para ahora a la medianoche tenemos la sección 1 y 2, debe de estar completa en la plataforma, así es que si usted no ha completado vaya a listar una perolada de café, póngale una ollita de café y se sienta a hacer los ejercicios porque si no mañana lo van a mandar en la lista negra en el grupo y ahí va a salir Sutano Mengano, no ha trabajado y usted no quiere que digan su nombre ahí en la lista de los que no han trabajado. Bien, valido rápidamente la asistencia. Una vez más, usted sabe, menciono a los que no tienen asistencia. José Alexander Hernández. Presente, teacher. Present in English, right? Present. Nice. Present. Perfect. Carla Lisette Martínez. Carla Lisette Martínez. No está. Carla Lisette Martínez. Rosa Karina. Present. León. Thank you, Rosa Karina. Nice. Y eso es todo. Solamente una persona no está presente. Carla Lisette. Then the rest, you do have the attendance, okay? Bien, time is over. Tengo un minuto nada más. Enjoy your weekend. Mañana no hay clase. No voy a venir aquí al link. Aquí no voy a estar yo, okay? So, nos vemos en el mismo link el día lunes, okay? Trabaje en la plataforma. El día lunes estaríamos iniciando la sección 3, okay? Sería la second week. Siempre el mismo horario, mismo link. And that's it, okay? So, thank you. See ya on Monday, okay? See you on Monday. Bye-bye. Good night. Take care. Good night. Thank you. Bye-bye. Take care. Bye-bye.